Para cerrar con una de las conferencias más interesantes de la mano de Giselle Camargo, su charla es Desafíos en el reclutamiento al mapear talento de tecnología. Ella estudió psicología con especialidad en recursos humanos y está certificada también en desarrollo organizacional. Tiene 13 años de experiencia en la industria de tecnología. Ha estado en distintas compañías como Amadeus, Sophos Solution, Michael Page, y actualmente tiene un rol de Talent Attraction and Recruiting Lead con gran experiencia reclutando en toda Latinoamérica. Giselle, bienvenida. Te dejamos para que nos compartas tu charla, Desafíos en el reclutamiento al mapear talento de tecnología. Gracias. Emanuel, mil Adelante. gracias, muchas gracias. Bueno, Emanuel, equipo Highline y a todos los asistentes, de verdad, gracias por esta oportunidad. Siempre será un gusto y un placer poder acompañar y compartir un poquito de mi perspectiva trabajando estos años en tecnología, en temas de reclutamiento. He querido compartir con ustedes una charla. Voy acá a proyectar, porfa, me confirman. Sí, están viendo mi pantalla. Listo. La charla se denomina, la quise denominar Desafíos en el reclutamiento al mapear talento IT. ¿Por qué? Porque más allá de hacer procesos de selección para poder cumplir las necesidades que nos demandan, bien sea nuestro cliente interno, el cliente al cual proveemos servicios, si estamos hablando de modelos, IT as a services o cualquier otra naturaleza, es entender un poquito cómo estamos impactando y tocando la vida de ese ser humano y de esa persona a la cual estamos generándole expectativas dentro de, al participar o hacer parte de un proceso de selección. Entonces, un poquito de quién soy yo. Como lo decía Emanuel, tengo una base académica en psicología. Cursé también una especialización en gerencia de recursos humanos y he tomado, ya por la vida me ha dado la oportunidad de tomar algunos cursos en temas de desarrollo organizacional que según la organización o según la compañía se han podido direccionar para acompañar los procesos de selección para poder predecir algunas habilidades o comportamientos a la hora de ocupar o mapear un rol a una persona en un perfil o desarrollarlos al interior como plan o proceso de formación. Tengo más de 13, 14 años de experiencia trabajando en temas de tecnología, orientado casi el 90% a procesos de reclutamiento y selección de personal. Y actualmente hago parte de Rappi como Talent Attraction and Recruiting Lead para las verticales de tecnología y producto. Ese como un pequeño background y complementando lo que Emanuel les había comentado sobre mí. Quiero que en este momento o en esta sesión de cierre de la actividad y de las charlas tan interesantes que hemos podido disfrutar el día de hoy, hablemos un poquito de equidad, pero teniendo en cuenta cuáles son los desafíos que tenemos en la atracción de talento TI. Diego esta mañana decía, estamos en el boom y qué está pasando con tecnología, qué está pasando con los layoffs que se están presentando en el mercado, qué está pasando cuando escuchamos que Google, que Meta, que se están haciendo recortes, qué está pasando a nivel de esa burbuja de tecnología y creo que es un desafío. Creo que es un desafío empezar a hablar de diversidad, hablar de equidad, hablar de inclusión, hablar de tendencias en un mundo en el que cada persona tiene intereses, desafíos o expectativas que resultan interesantes. Mi mirada y la perspectiva que quiero conversar el día de hoy con ustedes está más dada desde las áreas de recursos humanos, de cómo vamos a poder identificar los candidatos que tienen. O que cumplen con los skills que se tienen para un perfil, más allá de la definición del job description o del perfil que nos dan, entender cuáles son los desafíos o los skills que vamos a evaluar a nivel técnico. Tenemos, al grosso modo, tenemos el perfil junior, el perfil medium y el perfil senior, y cada uno de ellos al interior, cuando lleguen a una organización, todos cursamos una curva para poder llegar al nivel que se tiene o que se espera. En el proceso de selección, lo que hacemos todos es identificar, según ese perfil ideal,
qué tan cercano, qué tan lejano puede estar un candidato. Entonces, cuando tenemos esta necesidad del cliente, la idea es aterrizar un poquito qué es lo que necesitamos, qué es negociable, qué es mandatorio y cómo podemos al interior cerrar esas brechas a la hora de identificar talento a partir de las posibilidades que nos brinda el mercado. Acá tenemos varios temas a analizar y es acá donde yo lo veo el tema del desafío. Tenemos un perfil técnico de acuerdo al seniority que nos piden. Tenemos un tema de management o de soft skills a nivel de las habilidades que requieren para poder desempeñar un rol teniendo en cuenta el nivel de la organización. ¿A qué me refiero con esto? Según ciertos roles nos pueden decir, me interesa más que tenga una fortaleza técnica y acá podemos desarrollar el tema de management si es que así lo necesitamos. O le vamos a dar más peso a los skills que puedan tener a la hora de transmitir, de coachar, de llevar a un equipo, porque tenemos personas al interior robustas o referentes técnicos que pueden apalancar y cubrir de cierta forma o llevar de la mano con trabajo en equipo esta necesidad. ¿Cuál es válido? ¿Cuál no es válido? Creo que difiere de la organización y más que de la organización, de la necesidad de del área o de la vertical que tiene el requerimiento. Pero sí hay un tema que tenemos que nosotros poder intentar detectar, y digo intentar porque considero que desde reclutamiento nosotros lo que hacemos es una mirada muy objetiva a partir de los diferentes actores que intervienen en un proceso de selección para determinar si el candidato cumple con el perfil a nivel técnico, cumple con los soft skills, pero hay algo importante y es que si la persona cumple y se ajusta con la cultura de la organización. A grosso modo, podríamos determinar que tenemos tres estándares. Un estándar a nivel corporativo, una estructura a nivel de compañía un poquito más, no sé, segmento o tipo startup, y una compañía más orientada de pronto con énfasis en enfoques académicos, educativos, sociales, y de ahí en adelante. Eso por abrir, hablar y tener un abrebocas. Ninguno es bueno, ninguno es malo, simplemente cada uno se ajusta a un contexto, a un tipo de cliente y asimismo las compañías pueden sentirse y los colaboradores nos podemos sentir más identificados con una cultura organizacional o no. Y esto es clave a la hora de poder identificar cuál es el impacto que tiene mi rol, que ya vamos a hablar de eso más adelante. Un cuarto aspecto que estamos viendo o que he podido de pronto en la experiencia en temas de reclutamiento es que a nivel de Latinoamérica cada día estamos teniendo la oportunidad de dar a conocer más nuestro rol y de impactar gente y cultura, no solamente a nivel local ni a nivel Latinoamérica, sino a nivel mundial. Y ello hace que el manejo de idiomas como el inglés, el francés, el portugués, entre otros, cobre especial atención teniendo en cuenta la naturaleza que queremos penetrar. No porque qué chévere que tenga portugués sino porque realmente necesito y sería indispensable o sería deseable que tuviera este segundo o tercer idioma para poder desarrollar y llevar la compañía al siguiente nivel en su rol. Y hay un aspecto que quise sumar, es el tema de la remuneración. ¿Por qué? Porque si bien creo que se habla a nivel muy general que la remuneración es un tema que deberíamos dejar nosotros, como todo reclutamiento de todas las compañías, hay posiciones que hablan. ¿Por qué cuando se da a conocer una vacante no citan de una vez el salario? Hay posiciones a favor, hay otras que tienen objeciones. Creo que es importante poder definir una asignación y una remuneración más allá del género, la raza, sino definir una remuneración para el rol. Vi un video que quiero compartirles en este momento. Me dicen, por favor, me dicen, porfa, si lo están viendo, porque vi un video que quise compartir con ustedes el día de hoy y que habla precisamente de estos temas. ¿Ya lo están viendo? Nå har jeg en liten jobb til dere. Jeg tenkte dere skulle putte de blå ballene I den ene vasen, og de rosa I den andre. Ok. Skal vi ta rosa I den og blå I den da? Nei. Amen. Blå I denne.
Men nå skal dere få belønningen deres. Oi. Hva dette for noe? Dette for noe? Ok, og nå kan dere åpne øynene. Oi! Jeg fikk litt mer. Molly, grunnen til at du har fått mindre enn Thomas, det er faktisk fordi du er jente. Det er kjemperart. Det er ikke bra. Det er skikkelig urettferdig. Hva tenker du, Lisa? Jeg jobbet helt litt, og så får vi ikke det samme. Vi var like flinke, og vi burde få like mye. Hvorfor det? Fordi ellers så blir det urettferdig. Det er liksom ikke forskjell på jente og gutt, da. Jeg tenker at det er feil. Hvorfor er det feil? Jenter er ikke mindre verdt enn gutter. Det har ikke noe å si hvis man er gutt eller jente. Sånn, jeg tror jeg liker mye nå. Nei. Nå har vi litt mer. Nå har vi litt mer. Bueno, ya al final están relacionándolo con un sector, pero quise compartirlo con ustedes. Listo. Ya al final le estaban relacionando con un sector, pero pues yo la invitación y me pareció que, que era un video que podía ser muy inclusivo para ese espacio porque habla de igualdad y equidad y cómo desde los niños podemos tener una óptica diferente. Yo personalmente puedo decirles que he tenido la bendición en mi historia laboral de dar oportunidad por igual, más allá del género, de la raza, por la necesidad del perfil y que las compañías donde he tenido la posibilidad de trabajar han definido una asignación desde antes de conocer quién era el candidato que iba a ocupar la vacante y cuál era la asignación que teníamos como base para tener. Y creo que eso ha sido muy, muy bueno porque me ha dado la posibilidad a mí a la hora de hacer procesos y de llevar con mi equipo, de poder definir y fijar y buscar realmente unas condiciones y un perfil que haga que se ajuste a una necesidad, más allá de definir la persona, la raza, el género, el sexo, a la hora de cubrir una posición. Quiero invitarles a ver lo realmente importante a la hora de reclutar y es entender cuál es la motivación de la gente. Hablábamos que estamos impactando al comienzo la vida de las personas cuando hacemos un proceso de selección. Y para ello es importante en la primera conversación que tenemos con la persona antes de darle a conocer qué le estamos ofreciendo, qué puede tener con nosotros, saber cuál es su motivación a la hora de cambiar. Personalmente, cuando extiendo una invitación a participar de un proceso de selección, el candidato me pregunta, ¿pero cuánto pagan? Creo que, no sé si sea personalmente, pero ya me está dando mucha información sobre las posibilidades o las motivaciones que tiene, lo cual es válido y relevante, pero considero que cuando uno entiende cuál es el propósito, cuál es la misión, qué es lo que se está buscando, eso me puede dar más herramientas para saber cómo operar y cómo abordar un proceso. Entonces, creo que importante poder identificar desde el proceso de selección y de los diferentes actores que involucran en un proceso de selección si la persona que estamos considerando realmente siente pasión por su quehacer o realmente es trabajo porque me toca, que creo que es una posibilidad válida, pero cuando las personas sentimos pasión por lo que hacemos, eso se ve reflejado. Y los resultados quizás no los podemos tener de inmediato, pero si trabajamos y definimos un plan a dónde queremos llegar, fijo, ese resultado lo vamos a ver a corto, mediano o a largo plazo, según sea la definición que hemos realizado. El balance, creo que hace años se hablaba de
Tenemos que trabajar y lo más importante es trabajar y no hay nada más importante. El trabajo nos va a dar el dinero nos va a poder suministrar la posibilidad de suministrar las necesidades y de cumplir y satisfacer las necesidades de nuestra familia. Hoy en día creo que cuando impactamos la comunidad, y hablo de toda la comunidad, jóvenes, adultos y adultos mayores, por así decirlo, estamos hablando de que las personas estamos buscando balance y calidad de vida. Y esto creo que nos lo permitió la pandemia. La pandemia nos ayudó a ver que estos modelos, hoy la mayoría de reuniones y de charlas han estado en espacios desde nuestras casas, y creo que nos han enseñado que podemos trabajar desde cualquier lugar, porque lo que importa es lo que sabemos hacer y no el lugar en el que estamos ni lo que tenemos puesto, sino que el impacto que tenemos es con cómo pensamos, cómo actuamos, cómo interactuamos. Y eso creo que es lo más valioso. Remuneración competitiva. Creo que en este momento o en este aspecto estamos llevando, y nosotros desde Talent Attraction tenemos que, cuando recibimos una necesidad, poder setear las expectativas de mis clientes y decir, perfecto, hay esta expectativa, esto es lo que tú estás necesitando, pero esto es lo que tenemos disponible para cubrir la necesidad. Esto está alineado, y si no, ayudarle a ver por qué no está alineado y qué podríamos hacer con estos aspectos. Creo que cuando presentamos nosotros datos, pero datos más allá de es que es mucho o es poco, sino data confiable y consciente, las personas que están llevando a cabo el proceso, los hiring managers, los stakeholders, pueden tener una óptica que puede estar abierta a las alternativas que nosotros desde Recursos Humanos les ofrezcamos. Y de ahí es la importancia de que nosotros entendamos y calibremos muy bien la necesidad con respecto al mercado en el cual podemos impactar. Y por último aspecto, sin embargo hay muchos otros, lo que les digo, esta es una perspectiva muy personal de lo que yo considero, está en entender beneficios diferenciales acorde al momento de vida. En ocasiones o en algunas organizaciones lo llaman beneficios a la carta. Y parte de, hay compañías que dicen, para una persona puede ser muy relevante que le den beneficio, medicina prepagada para él y su núcleo familiar. Pero para otra persona, y es igualmente válido, me interesa más que me den una póliza de salud, pero que incluyan a mi mascota. ¿Cuál es importante? ¿Cuál es menos importante? Creo que los dos tienen igualdad de importancia, pero están mapeados según las expectativas y las características propias de cada uno de los individuos. Y ya casi llegando al final de esta conversación y de esta exposición, vuelvo a traer algo que para mí hace la diferencia desde Recursos Humanos, y es que Recursos Humanos se pueda ver como un área de soporte integral a nuestro cliente interno o a la compañía como tal, desde un rol consultivo. No, yo lo llamo en el mejor sentido de la palabra, no como el toma pedidos de qué es lo que quieres, ven y yo te lo busco, sino de cuál es tu necesidad, qué tenemos nosotros como equipo para poder desarrollar esa necesidad y cómo, si trabajamos articuladamente, podemos tener un impacto que pueda satisfacer tu necesidad impactando favorablemente el entorno de interacción. Realmente eso era lo que, aspectos pues que quería conversar con ustedes, que quería compartir. Me he podido nutrir con las intervenciones que han tenido a lo largo de la jornada las otras personas que han podido exponer, y ya solo me quedaba por resumir estos temas. Creo que es importante poder dar una visión y una óptica de cómo podemos cooperar, cómo podemos colaborar y cómo podemos gestar equipo, más allá de las diferencias de igualdad, de equidad, de entender la necesidad de nuestro cliente y poder desde Recursos Humanos tener un papel activo. Eso sería, no sé qué pregunta. Excelente, Giselle. Gracias. Y sí, vamos a tener un espacio para preguntas y respuestas, como bien lo ponías en tu último slide. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, este es el momento para aprovechar a Giselle, esta experiencia que ha tenido en varias compañías reclutando talento y mapeando ese talento a nivel Latinoamérica. Tenemos espacio, tal vez una, máximo dos preguntas, si alguien quisiera poner en el chat. Aquí yo lo tengo bastante abierto.
Muy interesante, por acá nos están poniendo también en el chat. Y, ok, Sonia, que también ya buscó el video que compartiste, también fue varias carcajadas nos sacaron de este lado al equipo que estaba haciendo en el back. Y lo consultivo creo que es parte de un rol. Entre más senior te vas siendo, ya puedes dar una retroalimentación, pues, de ambas partes, ¿no? No es solo, ok, busco el perfil como tú me lo das y veo y hago magia para buscarlo debajo de las piedras, estos perfiles tan, tan complicados, sino pues también yo te doy retroalimentación de qué está pasando, qué veo en el mercado, cómo están las necesidades. Ahorita nos compartieron también, pues, varios datos, ¿no? De las prestaciones mejor demandadas o más valoradas por los programadores. Entonces, sí es, creo que, muy relevante el ir subiendo ese nivel a un nivel consultor, como con nuestro rol de recursos humanos. Por último, Giselle, no sé si pudieras darnos cuál sería la mejor manera para ti de contactarte. Si alguien tuviera ahí alguna pregunta, tenemos tu presentación, también la podemos compartir. Entonces, ¿cómo podemos contactarte si alguien quisiera entrar en contacto contigo? ¿Correo, LinkedIn? ¿Qué te funciona mejor para ti? Me funciona LinkedIn, yo estoy muy activa. En mi día a día establezco muchos contactos mediante LinkedIn, que creo que es la plataforma que hoy en día de pronto nos ha permitido ampliar la comunicación a nivel global. Entonces, disponible en LinkedIn para poder apoyarles en lo que pueda servirles. Darle las gracias nuevamente a Highline y a las personas que se conectaron a este espacio. Lo que les dije, quise compartir un poquito de la experiencia y la perspectiva que he tenido en los años de experiencia trabajando en tecnología, porque creo que cada año o cada experiencia, cada día, me permite ir afinando. Yo pienso que cuando aprendemos de tecnología, no aprendimos de tecnología en el primer momento. Cuando aprendimos fue empezando a calibrar de cuál es la necesidad que tenemos. Cuando yo me acuerdo, yo siempre le cito el ejemplo del arquitecto. Cuando a mí me pidieron por primera vez un arquitecto y yo contacté a un arquitecto, era un arquitecto de construcción. Y es muy chistoso. Y cuando ya Sí, sí, empiezo a sí. buscar qué es un arquitecto y empiezo a tener arquitecto de datos, arquitecto de integración, yo decía, ¿qué es esto? Pero es parte del ejercicio y lo que hoy sé y lo que hoy en día sé lo he aprendido gracias a la experiencia, a la información compartida por mis jefes, por las áreas técnicas, por candidatos, porque muchas veces escuchando a los candidatos, paragrafeando lo que dicen, es que podemos hoy en día tener un discurso de no codear, pero sí saber que cuando nos hablan de APIs estamos hablando de integración, que cuando nos hablan de front, de back, y poder tener un discurso que a la luz de los clientes que estamos trabajando, que el hiring manager pueda tener un rol mucho más consultivo y mucho más empático. Entonces creo que es, si les gusta el tema de reclutamiento, apasiónense por eso y gócense y pregunten y cuestionen, porque esto es lo único que nos va a dar un nivel mucho más, si quieren decirlo, elevado o más profundo para poder tener conversaciones con actores técnicos. Sí, eso es muy cierto lo que acabas de decir, que incluso de los propios candidatos puedes aprender. O sea, si ellos saben explicártelo, es porque tienen ese conocimiento. Y pues también tú ahí, entre cada entrevista del mismo rol, entrevista a 10 Javas, ya me va a quedar mucho más claro qué hace un developer de Java. Entonces, sí, eso creo que vale mucho la pena empezarlo a ver, que cada entrevista podemos aprender de los mismos candidatos si es que no sabemos qué hace un arquitecto de software. Ahorita en el ejemplo que nos compartías que te pasó. Pues mil gracias, Giselle, por tu tiempo. Ya nos comentan aquí que ya te están siguiendo en LinkedIn. Entonces, esa es la mejor manera. Busquen Giselle Camargo, te agregan, te sigan para estar en contacto contigo. De nuevo, muchísimas gracias, Giselle, por todo lo que nos estás compartiendo. Y con esta plática cerramos con broche de oro el HRT Conference. Muchas gracias a todos. Van a estar disponibles los videos de las charlas. Nos va a llevar alrededor de 3, 4 días hacerle algunas ediciones para dejárselo disponible. Si se registraron en el evento, con eso es más que suficiente. Muchas gracias a todos y agradezco también, por último, al equipo que hizo posible todo esto, el equipo de Highline, Frank, Leslie, todo el equipo que hizo posible la realización de este evento que llevamos con
con todo nuestro cariño para ustedes. Muchas gracias. Gracias a todos.